Se cumplió como estaba prevista la entrega a la Comisión de la Verdad por parte del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga la investigación académica sobre la muerte de la joven Sandra Rondón Pinto en el año de 1987 ocurrida en Barranca Bermeja. La Comisión de la Verdad recibe el estudio de caso sobre el asesinato de la niña Sandra Rondón Pinto, ocurrido hace 33 años en Barranca Bermeja. Es un estudio que realiza la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga con participación y apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Para la Comisión de la Verdad es un estudio de caso que nos facilita comprender el contexto del conflicto armado. Es también la oportunidad para explicar lo ocurrido a niños, niñas y adolescentes, lo que fue la violación al derecho a la vida, a la libre movilidad y cómo se fue truncando los espacios a los jóvenes, los espacios a los niños y la explicación a las afectaciones a la democracia y la violencia política. La coordinadora de la regional de la Comisión de la Verdad en el Magdalena Medio resaltó el hecho. Y para la Comisión de la Verdad, todas estas explicaciones contribuyen a esclarecer lo ocurrido y a lograr entre todos y todas construir un mejor futuro. Vale decir que fue esta una jornada virtual que se dio en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos y de la Semana por la Paz.